quite what Conjunto Music is all about, and they always ask me. They say, what is it that you do here at Hacienda? Well, I love that question, because when they say that, I open up the music of Tony La Rosa, Ruben Vela, Los Dos Hibertos, Ruben Naranjo, Los Monarcas. And I tell you what, the list goes on and on and on. And they hear the music that Conjunto, and they say, man, what feeling. What feeling is in that music? And these are people that might not have ever heard Conjunto before, but they recognize one thing. There is a feeling and there is a sentiment in our music that you can find in no other music, and that is la música del Conjunto. That's what we're all about. Conjunto time! You got it. Vámonos. Consentida niña de mi corazón, el haberte conocido me ha robado la razón, morenita mi primer amor. You were walking at the park cuando yo te conocí. Desde entonces, morenita, yo me enamoré de ti. Corazón, corazón, corazón. Y sin saber qué pasaba en tus ojos me perdí. Me había advertido que el primer amor es así, y al quererte morenita yo mismo lo descubrí. Ya no me hagas esperar. Dame un beso como seña que tu amor puedo ganar, morenita mi primer amor. Mi corazón se desborda como río en huracán. Sin ti, morena, en tormenta siempre está, porque eres tú mi primer amor. Y sin saber qué pasaba en tus ojos me perdí. Mi madre me había advertido. ¿Qué les pareció este conjuntazo de Río Grande City? Gerardo Mejía y su clica, el aplauso bonito. Bueno, pues amigos, bienvenidos al programa Texas Conjunto TV Show con Lupe Sainz una vez más. This is show number 9. We're bringing you conjuntos que se han presentado con nosotros en awards pasados, porque estamos presentando la información tocante al Next Award Show que viene Sunday, July 17th, Casey Hall de Mercedes, el 18th Annual Conjunto of the Year Award Show. Ahí vemos la presentación de Gerardo Mejía y su clica. Estos son de Rio Grande City. Bueno, Gerardo Mejía ya tiene su propio grupo, que es el acordeonista de Rubén Vela Jr. Y Mando, que el bass player, él trae Mando y la clica, también son dos conjuntos de ahí de Rio Grande City. Gerardo Mejía, pues ahora es acordeonista de Rubén Vela y su conjunto.
Bueno, pues continuamos en el programa. Gracias porque usted nos está acompañando. Vamos a presentarle música bonita, alegre y contenta para que siga bailando. ¿Quieren bailar? Aquí está Ricardo Guzmán, Los Tres Haces, para todos ustedes, continuar el programa Texas Conjunto TV Show. Aquí está Ricardo Guzmán y Los Tres Haces. Recuerden que pueden bailar, ¿eh? You can dance. Favorite conjunto, Ricardo Guzmán Jr. y sus Tres Haces, hasta el día de hoy. El aplauso para ellos y los que bailaron, Bueno, pues amigos, la presentación de Ricardo Guzmán, sus Tres Haces, en el programa Texas Conjunto Show con Lupe Sainz. Vamos a continuar presentándole más música, más alegría, algo bonito para que se divierta y le guste nuestra programación y que usted diga, mira, este programa está bueno. I'm going to share mi compadre, mi comadre, mis amigos, mi tía, mi abuelita, todos. I'm going to show them this program, porque este programa es de puro Texas Conjunto. De parte de South Texas Conjunto Association, López Sainz, bienvenido. Vamos a continuar. Aquí viene Leti y Conjunto Central una vez más para todos ustedes. Ya la conocieron en el último programa, pero Leti, this was her first time in our show. Aquí viene Leti, Conjunto Central, Odom, Texas. Here they go. Desde Odom, Texas, aquí tenemos a Leti, el Conjunto Central. Que se oiga el aplauso. Number one hit song. Y quererte más, mi amor, es imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste al no ser correspondida por tu amor. Yo necesito
imposible. Hoy mi corazón por eso está muy triste, al no ser correspondida por tu amor. Y el conjunto central, que se haga el aplauso bonito desde Odom, Texas. Beautiful and talented, Leti Urbina y conjunto central. ¿Qué tal, que nos cariño? Vamos, y caballeros. Muy buenas tardes, mi nombre es Robert Flores. Esta es una copia de una pintura que hicimos de Tone. La comenzamos una semana después de que falleció, y es un honor y un privilegio presentarle esta pintura a su esposa. Muchas gracias. De parte de Lucy, gracias a todos ustedes, porque siempre han estado pendientes de Tony La Rosa. Esta señora yo la quiero mucho. Yo ando 17 años con Tony La Rosa tocando, y la todavía la aprecio y la traigo conmigo donde quiera cuando puedo, pero la quiero mucho, ¿ok? El aplauso para ella, que se oiga. Bueno, por ahí tuvieron una presentación especial que dimos de cuando Roel Flores, pintor de conjunto, hizo una portrait de Late Tony de la Rosa, y se la presentó a su esposa Lucy. Y también ahí sale también el finadito Greg Paredes, también, que por muchos años fue músico de Tony de la Rosa. Es lo que hacemos en estos awards. We recognize people for what they do, for what they achieve. Hopefully you can attend. It's going to be this Sunday, July 17th, en el Casey Hall de Mercedes. Continuamos, aquí viene este grupo, se llama Conjunto Ilusión, son de San Diego, Texas, aquí están. Comprar tus ideas,
un fuerte aplauso para el conjunto Ilusión de San Diego, Texas. Pues ojalá que estén divirtiéndose con nuestro programa en esta tarde. Vamos a continuar, ladies and gentlemen, to recognize our Texas Conjunto Pioneer. Bueno, pues amigos, gracias porque nos acompañan en el programa Texas Conjunto TV Show. Les presentamos a un grupo que se llama Conjunto Ilusión de San Diego y vamos a continuar. Estos son cinco de Zapata. A mí dime que son más, pero ellos se llaman los cinco de Zapata. Aquí están para todos ustedes. Y ahora vamos para el condado de Zapata, en Zapata, Texas. Aquí están los cinco de Zapata. Los cinco de Zapata, miembros del South Texas Conjunto Association. Ellos vienen de Zapana County to be here with us this evening. Gracias. To continue with tonight's presentation, ladies and gentlemen, one more time. Bueno, pues nos termina la media hora en el programa Texas Conjunto TV Show para todos ustedes. Gracias porque estuvieron con nosotros. Vamos a darles las gracias y nos vamos a ir con este grupo que se llama Los Dominos de Texas. Son de Houston, Texas. How are you doing? Un saludo para mi camarada por allá, Evelyn Vázquez, de Accordion Abuse Group. Bienvenido al programa, Evelyn. Nosotros nos vamos a ir con esto. Estos son los Dominos de Texas. Son de Houston. Ojalá que usted nos vuelva, o que le guste este programa, ¿verdad? Mira, aquí está un website, www.conjunto.org. Póngalo ahí. Este website, aquí están estos shows. A usted le gusta, dígale a los camaradas, mira, here's where you watch these shows, www.conjunto.org. Hasta la próxima, Lupe Sainz le dice, we'll see you again in our next show. This was show number nine, looking out for number 10. Coming up, nos vemos, hasta la próxima. Quítate.
sé su apellido. Yo compuse este corrido que yo les vengo a cantar, de tres hermanos carnales que un día fueron a pelear. En los años del 70 pelearon por su bandera. El gobierno americano conoce la sangre azteca, sabe bien que el mexicano sabe morir donde quiera. A rezar por ustedes pa' que puedan regresar. Houston, Texas. Qué bonita canción, muchachos. Se aventaron, ¿eh? Esa canción son de tres hermanos veteranos. Y pues aquí tenemos posters y